Ay, coño. ¿Cuál fue? ¿Cuál sonó? Mierda. La de arriba. A la entrada arriba, pero tranquilo que puede ser un perro. Ay, coño, ahí vienen. Bueno, hay que ir a ver. ¿A quién le toca? Puede ser un perro. Un rabí pelado. O el heladero y tal. ¿Qué? Señor, señor, ayúdeme. Tengo sed, denme agua. Señor, señor, ayúdeme, vale. Aquí huele ese diablito que tienen ahí. Yo no estoy infectado, se lo juro. ¿Cómo podemos estar seguros? Coño, ¿qué haces? No vale, a mí no me ha mordido, señor, se lo juro. Desnúdate. Quítate la ropa. Si no te quitas la ropa, no entras. Es para saber si te mordieron. Muéstrale. Échate para atrás. Voltéate. No, señora, yo no estoy infectado, yo no tengo ronchas ni nada. Si me salen, ustedes deciden. Ajá. ¿Y cómo sabemos si no estás infectado por el aire o por la comida? No vale, eso sí no se pega. Bueno, vístete, pues. ¿Te lo vas a meter? Te digo que sí, ese flaco no puede con nosotros. No, pero que tú te volviste loco. ¿Cómo que lo vas a meter? ¿Y cómo vamos a hacer con la comida, con el agua? Es más, no sabemos ni siquiera quién es. ¿Y si lo están siguiendo? Vale, si no me están siguiendo. ¿Cómo sabes? ¿Cuándo fue la última vez que viste a uno? Hace días, allá atrás en la quebrada, pero yo ahí no los vi más. No sé. Yo digo que se vaya, aquí ya no cabe más nadie. Y no podemos seguir dividiendo las raciones. Que se vaya, lo siento, no entra. Ah, sí, lo dejamos ahí, afuera, solo y vaina, para que se muera. Bueno, si quieres le das un poquito de agua por ahí, pero no entra. Si lo dejamos afuera es como si lo estuviéramos matando nosotros. Eso no es verdad. Él viene afuera y está vivo, ¿verdad? ¿Sabes cómo es la vaina? Si quieres, le das mis raciones. Yo me salgo. Yo me salgo y le das mis raciones. ¿Qué te pasa? ¡Tú eres imbécil! ¿Cómo que le das a tus raciones? ¿Qué te pasa? Si lo dejamos afuera es como si lo estuviéramos matando nosotros, coño. De verdad, no podemos ser tan ratas, ¿vale? ¿Qué haces? Déjenlo entrar de una vez. Están hablando demasiada paja y con todo el ruido que está haciendo lo van a escuchar y nos vamos a ver bien jodidos todos. Bueno, voltéate. Atrás, atrás. ¡Atrás! Sí, en el bolsillo. ¿Tienes más? No, más nada. Okay. Oh. Mano, ahí. Ahí. ¡Oh, idiota! ¡No la botes! Está bien, pues. ¿Cómo te llamas? Yo, Michael Ramírez. Bueno, Ramírez, echa el cuento. ¿Dónde estabas? ¿Cómo conseguiste la casa? ¿Cómo sobreviviste? Bueno, nada, estamos en el batallón ahí esperando el transporte para unirnos con los otros comandos, pero nunca llegaron. Estaba todo el soldado.
¿Dónde están los demás y los carros y las armas? No, ya no queda nada de eso, hermano. Yo me salvé porque yo corro burla rápido. Quedamos como tres normales y cada quien coge por su lado. ¿No quedan municiones? No, nada, eso acabó hace tiempo, chamo. Cuando llegaron esos bichos tuvimos que echarle plomo parejo. Ay, ¿qué pasó con la radio y la televisión, internet? Cuenta, ¿qué pasó allá afuera? No, amiga, yo eso no sé nada hace meses. ¿Y los demás batallones y las milicias? No, bueno, Maracay fue el testigo que dieron ahí mismito y se prendió el pedo. Y los demás, yo no he escuchado nada. Ay, ¿y Colombia? ¿Brasil? ¿Y los gringos? No vale, no creo que haga gobierno ni nada. Lo último que se escuchó por la radio, que habían lanzado unos misiles nucleares. Pero yo no sé nada de eso, pero yo no tenía la radio. Ah, pero ¿cuándo fue la última vez que hablaron con alguien de afuera? Bueno, hace como un mes, con los bomberos que iban para la Ávila para cruzar para el litoral, que agarró un barco para una isla. ¿Una isla? ¿Cuál isla? ¿A qué isla se fueron? La isla, que donde no habían infectado, pero yo no creo que habían llegado, pana. Estaba bien feo por el litoral. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? ¿Tú no estás oyendo? No queda nadie. Nadie nos va a venir a rescatar. ¿Qué estamos haciendo aquí todavía? ¡Vámonos! Vamos a salir, vamos a jugárnosla. De verdad, yo no me quiero morir aquí. No me quiero morir aquí encerrada como una rata. Bueno, yo digo que aguantemos. No, chamo. ¿Cuánto pueden durar esos bichos allá afuera sin comer? ¿Una semana, un mes? Además, si ya no queda nadie vivo, se van a morir de hambre. Si él olió el atún que nos estábamos comiendo, esos bichos nos van a oler y nos van a venir a comer aquí adentro. Yo estoy con Alex, tenemos que salir. Sí, bueno, y con el tufo de Héctor estamos jodidos. Cállate. Vamos a hacer algo. ¿Qué tenemos que decir ahora? Que descanse unos días. Y decidimos con calma. Chupacabra. Te estaba siguiendo. ¿Cómo vale? Te estaba siguiendo. ¡No! Si te salvas esta, te mato yo. ¿Qué es? Infectado. Loco, ¿para que sale? Cállale la boca, no, que estaba haciendo demasiado ruido. Coño, ¿pero qué haces? Vámonos a la casa antes de que lleguen más. Quítale la otra. Quítasela. Si no vamos a escapar, necesitamos todo lo que podamos. Dale. Esto loco, ¿para qué sale? Apúrense. ¡Muévanse! Mira, vale, esa vaina está sonando. ¡Corran! ¡Corran, marico, que viene más! ¡Dale, muévela! ¡El gancho, el gancho! ¡El tubo! ¡Apúrate! ¡Rápido, rápido! ¡Que no voy a aguantar esto! ¡Apúrate, apúrate, apúrate!
dejen llegando. Walter, anda a ver atrás. Voy. ¡Aquí atrás hay más! Ay, ¿qué hacemos? Tenemos que salir. Estamos jodidos, ya nos olieron. Tenemos que salir ya. Sí, pero ¿cómo? Hay como 10.000 bichazos allá afuera. Si no salimos rápido, esos bichos van a seguir llegando. Si no, pasó en el comando. Además, esa puerta no va a aguantar mucho. ¡Salimos por acá atrás! ¡No! ¡Por ese monte no podemos correr! ¡Es demasiado empinado! ¡Sí, pero aquí siguen llegando! Déjame pensar. ¡Walter! Hasta aquí llegamos. ¿Cuál es el plan? Salir y correr. ¿Salir y correr? ¿Ese es el plan? Después de todo lo que hicimos para llegar hasta acá, para sobrevivir a toda esta mierda, y así vamos a terminar. Tenemos demasiado tiempo preparándonos para esto. Para ser comidos por zombies. Primero hay que salir, después vemos. Ay, ¿y por dónde salimos? Por la puerta del frente. Vamos. Quedamos, la puerta no va a aguantar mucho tiempo. Cuando se rompa esa, nosotros salimos por acá. ¿Y para dónde corremos? Llego los bichos. Walter, abre el candado. Ramírez, tú me sigues. Que le agarra algo para que te defienda. ¡Eco! ¡Aquí estamos! ¡Estamos de nuevo a comer! ¡Ay, la llave, dónde están? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Ay! ¡Muévela, muévela! ¡Dale, huevón, muévela! Ya va, tiene un truco, ya va. ¡Apágate! ¡Coño! ¡No me presiones! Ya estoy listo. No tenga ahí, casi listo, ya va. Listo. ¿Estás listo? Sí. Lo siento. Prepara.